Buenas tardes, mis bellas. ¿Cómo están vosotras? Yo no le había hablado desde ayer que me fui donde Cristina. Les cuento que llegué tardísimo a la casa, no quiere hablar conmigo, no quiere hablar conmigo. Ay, amor. Vine aquí a salón, me quiero hacer las trenzas. Pero la trenza de ponerme el pelo, ¿no? No trenzas normales, por ponerme la peluca, no sé si nos vamos a salir. La verdad no tengo ninguna plan. Pero si salimos ahí ya aviso. Pero yo me voy a arreglar, yo no me voy a quedar achonqueada porque sé cómo sea, hoy es sábado. Y no quiero estar fea. Así que nos vemos en un ratito, mis bellas. Aquí bellas mías, porque como ustedes vieron que en la Jamaica hay esto o eso que tiene, no me acuerdo cómo se llama eso, pero que están vendiendo muchas cositas en la calle, esa calle está cerrada, entonces la guagua están durando mucho para poderse movilizar. La mía dice que va a venir en 4 minutos. Yo tengo una aplicación que yo lo veo se llama así, vean. Ustedes ponen Boost Time, una aplicación que yo la bajé y es bien buena porque así tú ves. Miren, yo la tengo aquí debajo, a ver si se puede ver. ¿Sí ven esa azulita? Y por ahí yo veo el tiempo que el bus va a venir y si funciona la verdad. Antes yo creía que no, pero con el tiempo que la llevo usando ya me doy cuenta que sí. Voy a llegar a la casa a hacerme las uñas, creo.
Yo me iba a hacer la trenza, pero una mujer me dijo que $30 por hacerme una trenza para yo poner una peluca. ¿Quién me está pagando $30? No, mi amor, mejor me la pongo ahí como yo pueda. Me la hago, porque total. Hacerme una trenza que ni siquiera es para diseñada, o sea, que yo me la voy a tapar. $30, eso es mucho dinero. Entonces me fui para la tienda de segunda mano, que ustedes saben que yo me voy. Y me fue bien porque encontré una vaina de lavarse los pies. Que tú metes los pies ahí y te da masaje y eso. Yo quería comprar eso, eso hace mucho. Pero no quería pagar los 25 pesos que costaba. La conseguí a 7 pesos ahí y me la traje. ¿Cómo están, bella? Ya llegamos aquí a donde Milton. Déjeme, le muestro mi outfit. Vamos un ratito donde Luis, ustedes saben, como siempre. Por eso ya está. Ya llegamos, bellas, al restaurante. Voy a ver si me tiene una foto. Porque yo cuando vengo de Luisa, yo casi nunca le grabo a ustedes. Cuando vengo aquí, me pinta. Ya se acabó el party. Y dile hola a las chicas. Hola chicas, yo estoy borracho. Ha hecho fun, porque mi mujer me trajo. Anoche me llegó a la casa. Llegó hoy y me sacó. Baby, no digas que yo no llegué a la casa. Yo llegué, mi amor. ¿Cómo vamos a entrar? Miren, este es Grand Concourse, donde estamos ahora. La bodega está abierta. Buenos días, hermosas. ¿Cómo están? Hola, todas. Yo estoy por aquí, que ya me he levantado, me bañé, me arreglé, me estaba pintando las uñas de amarillo. Pero este color parece que está un poquito dañado porque no pinto las uñas bien, ¿sí ven? Me pinté la de los pies también. Ya está queriendo ir a Starbucks a desayunarme, pero no sé. Es como que él está dormido. Bueno, yo te di un tiche para que te ponga. Así es que sí, mis hermosas. No sabemos qué haremos hoy, pero algo hemos de hacer. Así es que yes. Me puse este vestido que ustedes saben, el viejo que ya yo tengo ahí. Mi vestido que lo amo. No me he maquillado, nada más me puse máscara y me hice los ojos aquí. Se me quedó mi base de maquillaje en la casa. Traje todo menos eso. Este es del 260 de Sally Hansen. El color es Beamish a Ángeles. Vamos a Madonna, bellas. Toda la cuadrilla. María dice que tú sabes cuál le gusta. Mi sándwich, aquí lo dejo mi sándwich. Pero está ahí, no está ahí. Sí. ¿No son esos? No, es el de mamá. Oh, so I have to eat as well, they have a sandwich. No, it was not. Her sandwich. No, it was not. Dile a ella, ñoño, que yo voy a prepararle a los niños. No. Te ayudo. Oh, you guys know? Oh.
Dame los cubiertos. Papi, yo voy con bien. ¿Qué pedazo, ñañito? I like the emojis. I like. ¿Te lo van a? Sí, ella lo tenía ahí. Es Messi, no es María, es Nico. Oh, yeah, when they smell her. ¿Esto? Y una papa. Nosotros llegamos al baño, estaba vacío. La gente se antojó de llegar al baño ahorita. Y llevar el pan a mami. Y una papa, yo. Una no es suficiente para ayudar. And actually, you were so confused. I was like, y dame una soda para María. Right? How much is it? Hey. Might be happy about that. Sara, come. Sara. I'm not. Recojan la mesa para que coman. And I have two toys. Guys, recojan esa mesa, coman y después juegan, porque ahí hay mucho. Oh, that was gamba. Mana, venga, sea de Joaquín. Nicolás, llévale tu a Milton. Tú no vas a comer, Nicolás. Y que no lo puedes llevar después cuando vayamos. Pero ellos están comiendo. ¿Y tú no vas? No quieren, están en intimidad en acá. ¿Qué es lo que tú quieres que te va a hacer? Pero esa es hay que pintar el pelo de esposo para poder pasar el cámara. A mí no me gusta eso con la crema de la vida. Pero cuando la crema ya se iba a hacer algo, se vuelve una leche mala. Yo no quiero sin nada. ¿No? Ahora para el año 2000, el anticristo vendrá por tu lado. Y si no me estás, señor, no me asesino.